La mañana de este martes, se reportó un fuerte operativo del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal, en Navolato, Sinaloa. Los hechos sucedieron en la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, El Tamarindo, en donde las autoridades recibieron un reporte sobre un domicilio, en cuyo interior habían vehículos robados. Al inspeccionar el inmueble, los elementos aseguraron 5 vehículos con reporte de robo y 2 patrullas clonadas de la Marina y Guardia Nacional. Derivado de dicho operativo, integrantes del crimen organizado llevaron a cabo 5 bloqueos carreteros en la sindicatura de Villa Ángel Flores, La Palma, en donde también tiraron artefactos ponchallantas, por lo que resultaron dañadas 3 patrullas de la Policía Estatal. Finalmente, versiones extraoficiales indican que en el operativo habría sido detenido Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, o el 09, jefe de Plaza de la Chapiza. Sin embargo, dicha información no ha sido confirmada por las autoridades.